Especial, no solamente porque viene una compañera nueva para acompañarme, sino también porque tenemos reacciones de dos situaciones distintas, la una al extremo de la otra. Y quítame esa música porque primero vamos a hablar de algo romántico, así que ponme triple música de romance. ¿Será que al fin Careca y Laila volvieron? Eso lo vamos a saber hoy mismo, ¿ah? Hoy mismo nos vamos a enterar ya de la boca de Careca y de Laila si es un sí o es un no. Pero también, ahora sí, póngame la triple música de suspenso. Porque las imágenes que la producción estuvo chequeando son más que claras y demuestran la alevosía con la cual Fernando Tufiño atacaba prácticamente al pollito Brian. La producción estuvo viendo el video detalladamente y ahí fue cuando se dieron cuenta de la situación, todo lo que había ocurrido y al parecer, ahí está, mire bien, ¡uy! Y luego otro golpe más que lo vamos a ver en breve, ahí está, de repente saca la mano como un gancho, ahí está. Señores, esto es todo menos sin querer queriendo, yo creo que esto es muy intencional. Y al parecer la producción tiene exactamente el mismo punto de vista. ¡Uy! Durante todo el juego se dieron situaciones como estas en las que el pollo fue agredido y efectivamente, como lo dije, el video no miente. Y más adelante vamos a revelar cuál será la sanción que se le va a imponer al señor Fernando Tufiño. Y les quiero recordar algo. Hace poco tiempo nada más sancionaron fuertemente a Laila Torres por una situación de trampa cuando ella cogió los flyers y los stickers, perdón, y los escondió algunos diciendo o un poco dándonos a entender que lo hacía para regalarlos. Pero si eso fue la sanción que le tocó a Laila, me imagino que la de Fernando Tufiño tiene que ser mucho más fuerte. Así que esta noche la producción nos va a decir exactamente qué es lo que va a ocurrir. Señor Brad Murgay, te diga. No, que me parece bien lo que sanciona a Fernando. Es cuestión de cada uno. Pero mi pregunta es por qué no sancionaron igual a Isis cuando le pegó a Pablo. A Isis. Así es. O sea, eso ya tendrías que írselo a preguntar directamente a la jefa. Y ya te vamos a decir por qué. Me acaban de decir, dígale a Brad que ya le vamos a decir por qué. Pero en un año no puedes preguntar nada, dice. Dice que tú sabes el trato que tienen con la producción. ¿Okay? Así es, déjeme la mano. ¿Qué le vamos a decir? ¿Quiere saber? No, ahí está todo bien. Ah, ya, ok. Bueno. Señores, ahora sí. No, todavía no. Por favor, Lunita, póngame triple música de sensualidad. Porque dicen que los mejores perfumes vienen en frascos pequeños. Eso. Y las muestras gratis también. Las muestras gratis, sí, pero también los mejores venenos. Y mírela bien. Ahí está. ¡Uy! ¡Es Ana Paula Roldán! ¡Hola, hola, Ecuador! ¿Cómo están, queridos televidentes? Te buscaré, bandido, te atraparé. Maldito, te lo juro. Bueno, es un honor para mí compartir esta noche de animación contigo. Uno de los mejores animadores que tiene. Espérense un ratito. Lunita, triple música de suspenso. ¿Qué fue lo que dijo? El mejor. Me retracto, el mejor animador del Ecuador. No me eches flores, tranquilo. Es que lo es. Todavía la noche es muy larga. Ok, perfecto. ¿Qué vamos a jugar, señor La Voz? Vamos a jugar Cántatela Mujeres. Cántatela Mujeres. Panaví. Baila mi cumbia. Muy bien. Venga, Anita. Escúcheme muy bien. Usted ha estado del otro lado. Hoy le toca estar en el lado opuesto de la moneda. Vamos a arrancar y usted va a mandar la Lunita. Tiene que decir Lunita. Lunita, lúcete. Una noche de lluvia, su cuerpo, mi cuerpo. Tete.
Parece que nadie se la sabe. Ok, van de regreso. Chicas en posiciones. Lunita. Lúcete. Si no le contesto, se desespera. Piensa que con otro estoy haciendo lo que le hacía ella. Ea, 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 como tu mente maquinea. Cuando en la mía yo estoy, mujer, no quiero más pelea. No más pelea. ¡Punto! Con... ¡Sí! ¡Punto nada azul! Ok, gracias, Fanny. Muy bien, le dan el punto a Fanny García. ¿Qué quiere, Tete? Que me estoy portando súper bien y ya Laila me estrelló contra esa cosa y me dolió el brazo. ¿En Tete, serio? Por favor. A supuesto. Reintégrese el juego. Ok, Lunita. Lúcete. Yo le hice su puesto, por favor. Ok. Vamos, Lunita. Lúcete. Dile que bailando te conocí. Ya, yo llegué primero. Dile que cuéntale. Video. Dile que bailando te conocí. Cuéntale. Dile que esta noche me quiere ver. No, no. Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando. Cuéntale que beso mejor que él. Cuéntale que no, te traigo loca. No, no, a ver, otra vez. Espera, espera, una oportunidad no, no, más. Una oportunidad. Laila. Chusama. Ok. Canta Fanny Garcés. Póngame un poquito, por favor, Lunita. Dile que bailando te conocí. Cuéntale. Dile que esta noche tú me vas a ver. No, 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 cuéntale, no, 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 cuéntale no, no, que beso mejor que él. No, no, no. Este también entró. Ok. A sus puestos, por favor. Ok, ya cantó una de cada equipo. Ya cantó una de cada equipo. Ya no hay más chance. Seguimos jugando. Ok. Ok, al parecer Yulesi está lastimada. Atención, chicas en posiciones. Lunita. Lúcete. Oigo no roncar por la mañana. Está adelantada. Fanny estaba adelantada. Fanny estaba adelantada. Retrocediendo. Ahora sí salimos. Vamos, chicas en posiciones, Lunita. Lúcete. Aún no te despiertes. Quédate dormida. No tengas miedo estar en este sueño, que aquí estoy yo. ¡Nadie! Ok, no se la saben. Al parecer hay un reclamo de la director técnica, que es Denise Angulo. ¿Qué ocurrió? Sí, o sea, señor La Voz, yo tengo clarísimo que se tienen que agarrar, pero cuando mis chicas naranjas agarran a una azul, es sanción, cárcel. Ellas le están pegando muy fuerte y nadie dice nada, así que ojo con eso. Ok, vamos a poner mucha atención. Ok. A ver. Pero es una agarrada normal, ¿eh? Va de la cintura la agarrada. Nos estamos dando cuenta en estos momentos. Ya está revisado el video. Lo único que les voy a pedir, chicas, por favor. Lo único que les voy a pedir, tanto a Fanny García como al resto de las chicas, a todas en general, es no se estropeen, porque acabo de ver que se acaban de dar varios golpes muy, muy duros. Ok. Vamos a jugar. Dale. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Lunita! ¡Lúcete! Espero que todo lo que diga pueda ser utilizado en mi defensa. Que Dios esté conmigo en tu conciencia. Espero que todo lo que diga pueda ser utilizado en mi defensa. Espero que todo lo que diga puede ser utilizado en tu presencia. No, 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 no es así. Se equivocó. Okay. Nadie más. Perfecto. Nadie se la sabe. Última canción. Ok, última canción, chicas. Empata para definir. O pierden las naranjas. Ok, señor La Voz, estamos listos para arrancar, Lunita. Lúcete. ¡Torpe! ¡Torpe! Toda noche ya me desea, tú y yo lo bajo donde sea. Se muere porque quiere que la
pega en la pared. Le gustan los tigres que sean juguetones. Quiere que la cambie de posiciones. Le gusta, disfruta. Duro quiere que le dé una vaina loca que me lleve a la gloria. Punto azul y esta prueba tiene color. Azul, 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 azul. Perfecto. Azul es el color, los puntos son azules. Ahora sí, producción. Ok, los azules celebran. Todos muy emocionados. Gran contribución de Fanny Garcés para que se lleven los puntos. Pero Denise Angulo no está nada contenta. Denise Angulo quiere decir algo. Está muy disgustada. Solo pido a producción que por favor ponga el replay de la última jugada para que vean cómo le pegaron a la Elena en la cara y nadie dice nada. Pongan el video, por favor. Ok, señores, el reclamo no es válido, dice producción, y en este momento vamos a ver Cultura Combate.